Soy yo, soy yo, soy Tamara. Esto es al sol del sur. Y este es un sitio maravilloso, uno de los sitios más privilegiados que tenemos en la provincia de Huelva. Estamos en la uni, en la Universidad Internacional de Andalucía, ubicada en Las Rávidas, en palos de la frontera. ¿Qué les voy a contar yo a ustedes de este sitio? Porque yo también soy una privilegiada de poder estar aquí, de poder disfrutar una vez más en riguroso directo, en Canal Costa, en Condavisión, en Telenuba y en Telegeres de este programa fresco, dinámico. Y y donde siempre le aportamos la mayor actualidad. ¿Y cuál es la actualidad de hoy? Ustedes dirán, pero bueno, Tamara, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces en la Rábida? ¿Qué haces en la Unía? Hace un sol espléndido, hace un calor, pero corre una brisita muy agradable. Les cuento por qué estoy aquí. Porque estamos de celebración. Y es que se cumplen ya más de 80 años, un, más de 8 décadas de los cursos de verano de la Unía. Sigue siendo totalmente un éxito. Esta es una de las cuatro sedes que tiene la unía en toda Andalucía. Las otras en Baeza Pioneras, tanto la de las Rávidas como la de Baeza, y tenemos otras dos más en Sevilla y en Málaga. Y tenemos el privilegio, como digo, de poder estar aquí en el Sol del Sur, en riguroso directo, en este entorno idílico. Pero yo tengo que saludar también a mis compañeros que en cuanto me vean me van a decir: Bueno, Tamara, qué bien estás. Hoy creo que vais a ser vosotros compis los que me digáis a mí que qué bien. Estoy, así que a quien tenemos por aquí, compañeros, a nuestra compañera Rosa Mayar. Rosa, ¿qué tal? Rosa, que también está muy bien, ¿eh? que ya está Mala, en la playita porque, otra ves, vez. He vuelto a venir a la playa. Yo no tuve suficiente ayer con que casi, casi me bañara una ola. Que he vuelto a venir, pues porque, <laughs> porque sí, porque la playa nunca está de más. Así que nada, hoy vamos a estar dando un paseito por la orilla, hablando con la gente, charlando, a ver qué nos cuenta y bueno, viendo cómo disfrutan. ¿Cómo es el calor que hace ahí Rosa? ¿Muchísima calor o no se aguanta? Yo aguanto, pero porque hemos llegado hace cinco minutos, no te voy a mentir. Pero hace tela de calor, pica bastante. Y, y ya te digo, tengo ganas ahora mismo de darme un bañito. Qué maravilla, Rosa. Bueno, escúchame, no te vayas muy lejos, ¿vale? Que dentro de un ratito vamos a ver ese ambiente que se respira en la Antilla. No, Todavía no, no me quedo por aquí. Todavía no he ido este verano a la Antilla, tengo que ir, ¿eh? Que también tengo allí muchos amigos, el Lepe, que me están esperando y ya me están diciendo, "Tamara, venga a la Antilla, tengo que ir." Así que, Rosa, como te digo, te veo en un ratito porque vamos a dar un salto hasta Jerez de la Frontera y ahí está nuestro queridísimo Daniel López. Daniel, ¿qué tal? Ahí sí que hace calor, ¿eh, Dani? y 10 de la tarde Dani, bueno Alcanzamos. Dani ah, lo tenemos ahí y medio Dani, ¿tú me oyes? yo creo que me escuchas, Tamara sí. bueno, y me encuentro ahora mismo en el centro de Jerez eh, y a mi espalda está el Gallo Azul, un edificio que ha sido catalogado, bueno, que ha sido incluido en el catálogo eh, de patrimonio histórico Histórico de Andalucía. Así que estamos también en las inmediaciones del Mercado de Abasto y espero que puedas eh, disfrutar de lo que traemos hoy, que aunque hace mucha calor, nos vamos a refrescar y mi dani que hace mucha calor en jerez pero él va con su camisa con su chino él va siempre impoluto él aguanta el calor, el calor bastante bien así que dani estoy deseando ver ese mercado de abasto a ver cómo están los precios de las frutas de la carne del pescado a ver cuánta gente hay aunque no sé yo si ya la gente habrá hecho la compra pero vamos a ver a quién pillamos nosotros vamos a quedarnos aquí en estas inmediaciones de la Universidad Internacional de Andalucía, que como les digo aquí corre una brisita súper agradable, y tengo el honor y el privilegio de tener con nosotros hoy... Para empezar, para abrir este programa, al alcalde de Palos de la Frontera, Carmelo Romero. Muy buenas tardes, Carmelo. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. Sabemos que está siempre súper liado, pero es verdad que nunca tiene un no para nosotros. Siempre tiene un sí para tener unos minutitos. Y bueno, cumplimos 80 años de estos cursos de verano de la UNIA, que como decíamos antes, siguen siendo un éxito. Y supongo también que un orgullo para el alcalde de Palos de la Frontera, porque estamos en Palos de la Frontera. En efecto, estamos en Palos de la Frontera. ...entera, estamos en La Rávida, que es eh, el lugar más querido de todos los palermos. Venimos constantemente a La Rávida, al monasterio, a ver a nuestra patrona, la Virgen de los Milagros, a pasar momentos de paseo, a ver el muelle de las carabelas. Cuando hay un relajo con la familia, eh, se desplazan todos a La Rávida. También venimos muchas veces a desayunar aquí, a los bares que hay en La Rávida, a almorzar. Y yo invito a todos nuestros telespectadores, a los de Jerez que nos están Está viendo, y también a los de la provincia de Huelva. A que pasen por aquí y que yo creo que merece la pena. Este, como suelo decir yo muchas veces, este es el gran jardín, el gran parque de toda la provincia de Huelva. Qué maravilla. Yo tengo, alcalde, unos recuerdos de cuando era pequeña, porque este es un sitio donde pueden venir eh, de toda la familia, quiero decir, no es ni para jóvenes, ni para adultos, ni para niños. Yo tengo recuerdos aquí en el jardín botánico cuando yo venía con mis padres de pequeñita o venía a ver las carabelas, ¿no? Como comentaba, quiero decir, es un sitio maravilloso y además donde se encuentra ahora también la unía no una apuesta fuerte por la docencia eh, palos de la frontera todo el mundo lo sabe tiene un certificado internacional un reconocimiento internacional porque su historia la avala sí sobre todo precisamente yo creo que por eso es por lo que claro. eh, la universidad internacional de andalucía ahora llamada universidad internacional uh -huh. de andalucía pero que hace 80 años se llamaba universidad hispanoamericana Exacto. santa maría de la rávida ¿no? Bueno, pues esta universidad siempre ha tenido una vocación americanista, siempre ha estado pensada mirando hacia América. Y cumplir 80 años no es poco, cumplir 80 años eh, con una gran actividad, sobre todo enfocado al mundo de América, yo creo que es muy importante. Y nos sentimos orgullosos claro. de ello porque no en vano. Desde Palos de la Frontera salieron las tres carabelas y que encontró ese nuevo mundo que hoy se llama América. Eh, íbamos a una aventura hasta llegar, lo que se pretendía, hasta llegar a Zipango, a lo que actualmente es Japón, en esa ruta de las especies nuevas que queríamos poner en marcha y nos encontramos con América. Y afortunadamente, afortunadamente nos encontramos con América. Y la Universidad Internacional de Andalucía, pues ese... Corazón, corazón de España mirando a América. Y usted que lleva tantísimos años en el cargo, ¿no? Alcalde electo, reelegido una vez más. ¿Cómo haría usted un balance de estos cursos? Porque habrá estado en la presentación cada año de estos cursos. ¿Ha notado diferencias desde hace desde sus primeros años, sus primeras legislaturas hasta ahora? Pues sí, la verdad es que ha habido hay diferencia entre aquellas primeras eh, actividades que se realizaban en la Unia hasta ahora. Eh, sobre todo ha ido mejorando en cuanto a la um, organización de los distintos másteres que eh, se hace pensando en el mundo docente de América. Eh, los posgrados de personas de América a los cuales incluso se le otorgan unas becas para que puedan estar aquí durante un tiempo, uh -huh. la verdad es que eso es gratificante. ¿Por qué? Porque es la manera de nosotros tender la mano, ahora en este caso, en el mundo de la docencia o en el mundo de, de las distintas actividades importantes que se pueden desarrollar, tenderle la mano a nuestros hermanos americanos, a nuestros hermanos de las repúblicas americanas. Yo creo que están haciendo una labor importante esta universidad. Y está haciendo también la labor de embajadora de España claro. en todos esos países hermanos de América. La unidad que apuesta, ¿no? Por la multiculturalidad es uno de sus ejes centrales, ¿no? Con ese hermanamiento, con otros lugares del mundo, pasa lo mismo en Palos de la Frontera como localidad. Es un sitio que lo hemos hablado, alcalde, también en, en numerosas ocasiones, un sitio donde viven personas de muchísimos puntos del mundo. Sí, tenemos muchísimas nacionalidades en Palo de la Frontera por distintas circunstancias, fundamentalmente por las circunstancias económicas donde afortunadamente, gracias a Dios, vienen personas de fuera, se establecen allí, ven cómo es la vida en nuestro municipio y se establecen allí. Y hoy, hoy podemos decir que hay bueno, pues eh, cerca de 60 nacionalidades distintas en nuestro municipio. Y por poner un ejemplo, mira, eh, tenemos un cura, un cura católico, tenemos un pastor de la iglesia rumana eh, protestante, tenemos a un eh, pastor también de una iglesia eh, de las que hay, de las muchas que hay, que viene eh, de de Brasil concretamente. Eh, tenemos a un imán que está en una mezquita en Palos de la Frontera porque hay gente... Es decir, tenemos prácticamente casi, casi todas las religiones en nuestro municipio representadas y tenemos una cantidad de personas con lengua totalmente distinta que tenemos que hacer un ejercicio para llevarnos bien, para entendernos, para trabajar juntos, porque aquí se viene fundamentalmente a este pueblo a trabajar. Qué bonito y qué ejemplo, ¿eh? como localidad la de Palos de la Frontera, que acoge de esa manera tan bonita a gente de tantísimos países que, como decía, ¿no? al final vienen aquí a trabajar. ...sabe usted, alcalde, que ayer estuvimos nosotros también en el parque acuático de Palos de la Frontera, aquí en el Sol del Sur, nos lo pasamos pipa y estaba lleno de gente. O sea, Palos de la Frontera cuenta también con un parque acuático para el disfrute no solo de los niños, ¿eh, alcalde, sino también de los adultos como nosotros, sí. que también podemos disfrutar. La verdad es que qué suerte tuviste, porque yo todavía no he tenido la posibilidad después de cuatro años de que construimos y pusimos en marcha el parque acuático, después vino la pandemia, desgraciadamente. Pues es verdad que es un parque acuático que da alegría Totalmente. cuando vas y ve a todos los niños que están divirtiéndose con todos los juegos de agua, con todos los toboganes. Con, pues, da alegría. Aunque yo no vaya, aunque yo no me vaya, <laughs> lo, ¿no? lo disfruto claro. nada más que viendo cómo disfrutan los niños. Los niños y los, y los padres. padres. Los niños y, y los, los padres, padres porque eh, muchos niños van acompañados de sus padres. Además el concejal nos atendió estupendamente, nos contó la programación eh, eh, veraniega allí dentro del parque acuático, pero sí que me gustaría preguntarle cuál es la programación estival con la que cuenta Palos de la Frontera, que seguro que es movidita. Como sí, siempre. es una programación donde se divide en una zona, eh, en una ocasión lo hacemos en Palos y la siguiente lo hacemos en Mazagón. ¿Por Ajá. qué? Pues porque la mitad de la población de Palos se eh, desplaza a Mazagón, claro. parte de Mazagón, eh, pertenece al municipio de Palo de la Frontera, lo mismo que la Rábida, que pertenece al municipio de Palo de la Frontera. Por eso durante el verano tenemos todas las actividades compartidas entre Mazagón y Palos de la Frontera, y son actividades que cada semana hay una actividad distinta, probablemente y casi siempre coincidiendo con sábado, eh, viernes, sábado y domingo, ¿no? Y lo hacemos para qué? Pues para divertir un poco, para entretener un poco las noches del verano. Y aquí también, en la Universidad Internacional de Andalucía, donde estamos, Ajá. también hay un amplio eh, programa de actividades culturales que vienen financiados fundamentalmente por el Ayuntamiento de Palos de la Frontera. Casi medio centenar de propuestas que hay dentro de la programación hasta septiembre aquí en la Unía, maravilloso. Y, alcalde, esta pregunta es obligada, hemos dicho antes, alcalde electo alcalde reelegido una vez más ha contado con el apoyo de su pueblo, ¿qué sensación más bonita tiene que sentir un alcalde un año más que consigue pues otra vez no llevar el timón del pueblo? ¿Cómo afronta de nuevo alcalde esta legislatura? Bueno, yo con mucha ilusión, lo afronto con mucha ilusión y sobre todo como usted bien dice, una nueva reelección después de 28 años que wow. llevo de alcalde. Eh, para mí es una gran satisfacción, me siento abrumado de haber obtenido el 70%, casi el 70% de los apoyos de la población de Palos de la Frontera. Y eso, la verdad, yo lo agradezco. Y lo que los ciudadanos ven en mí es eh, muchas ganas de trabajar, mucho trabajo realizado y haciendo las cosas de la mejor manera posible que yo sé. Y ahora también. Eh, estamos inmersos en una nueva eh, elección en este momento, puesto que estoy prácticamente en campaña electoral ya que eh, me presento con el Partido Popular como candidato al Senado Ajá. y por eso he tenido que venir corriendo, corriendo y a última pobre. hora a tu llamada, ¿no? Que tu llamada siempre, siempre para mí es una Muchísimo. orden. Más que una llamada es una orden. Qué placer, qué placer. Además, eh, decía antes que quería saludar, quería hacer unos cuantos de saludo alcalde, antes de terminar, no sé si quiere saludar a sí, quien yo... decía fuera de cámara. Tamara, déjame hacer un par de saludos. Sí, no, fundamentalmente a la gente de Jerez, de la frontera, y sobre todo a su alcaldesa, María José García Pelayo, que ha sido compañera mía en el Congreso de los Diputados durante varios años y que ha sido reelegida, también una fabulosa alcaldesa que va a ser de Jerez, eh, un nuevo pueblo, una nueva ciudad que María José sabe trabajar bien, se lo merece, así que María José, un saludo y un saludo a todos los jerezanos. Alcalde, un honor tenerle con nosotros, alcalde de una localidad que apuesta por la educación, que apuesta por la innovación, por la cultura, le da a los jóvenes los que le tiene que dar, le da a los adultos, a los niños. De verdad, siempre es un placer venir a palo y un placer poner, poderle tener cerquite, sobre todo en este programa Al Sol del Sur, en este entorno idílico, como decía. Así que, de verdad, un placer que haya estado con nosotros y ya sí le dejo para que pueda marcharse y haga sus quehaceres, que no son poco, alcalde. Un millón de gracias. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias, nosotros nos vamos a ir ahora a dar un salto hasta Jerez de la Frontera de nuevo porque creo, yo no sé si mi compañero Dani, Dani, estás haciendo la compra ya, te has metido ya en el mercado de abasto, cuéntame un poquito qué estás haciendo. Dani no me escucha porque Dani está con el bullicio del mercado de abasto de Jerez y Dani no me escucha. No me escucha, no me escucha, bueno... Tardes, no te sí. escucho nada bien, no te escucho nada bien, pero estamos ahora mismo en el mercado de abasto de Jerez y esto es el mercado de abasto es singular, aunque estamos en verano en una tierra de interior, eso no significa de que el mercado de abasto no funcione, porque mira, tiene más de 100 puestos, fue construido eh, por José Esteve, un arquitecto municipal en el, en el pasado siglo... Y alberga multitud de puestos en tres áreas, tanto en verduras como fruta, en carne y también y pescado. Pero vamos, aquí no nos vamos a quedar en la entrada y mostrando eh, lo que es el recibimiento, el recibidor de esta plaza. Al revés eh, vamos a ver qué es lo que va a comer la gente hoy. Porque yo creo que aquí hay unos manjares, aquí hay unos productos para hacer una buena comida que nos vamos a quedar de piedra. Así que... Mi compañero Sergio me va a acompañar y vamos a preguntar a la gente qué es lo que va a hacer hoy. Así, mira, vamos a comenzar por aquí. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. ¿Qué va a hacer usted de comer hoy? Hoy, un potaje de garbanzo. Un potajito de garbanzo. Vaya, vaya, un escaparate tiene aquí, vaya vitrina tiene aquí nuestro compañero, ¿eh? Sí, muy, muy bien, como si fuera en casa. Ya ve. Pues muchas gracias, señora. <laughs> que disfrute usted gracias. de vuestra de su comida. Vamos a avanzar, Tamara, por aquí, vamos a ver estos puestos de, de verduras y de frutas que al fin y al cabo eh, marca este pasillo central de la entrada de este, de este mercado central de abasto de Jerez. Pues vamos a preguntar por aquí también. Buenas tardes, señora. Muy buenas tardes. Buenas tardes. No, no quiero usted, no quiero usted. Buenas tardes, tampoco. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted qué va a hacer hoy de comer? ¿O vos señora? Eh, me parece que lo tiene hecho ya. Pero ya lo bueno, tiene hecho, pero. Sí, algo, algo. Bueno, pero aquí en la plaza ha usted no somos algo. Somos de aquí, somos No afuera. soy ¿De dónde soy? De Arco. De Arco. Y venía a la Plaza de Jerez a comprar los productos. Sí, venimos aquí a De y comprar productos, qué claro, bien. de todo. ¿Y qué has comprado? Pues mirame los botones. Mira que bueno, unas buenas una buena manzanas. Eh, sí, todo calidad, todo, todo, calidad, calidad. Mira, pues ¿Vale? listo. Pues muchas gracias, Venga, ¿eh? Ya, vosotros. Muchas gracias. Vamos a continuar por aquí, Sergio. Venga, vamos a continuar y vamos a, a ver qué producto hay por aquí. Porque es que Vaya Tela. Eh, buenas tardes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Antes que, antes que nada. Estamos regular de calor, mira. Sí, bueno, estamos, Así estamos todos. ¿Qué va a hacer usted hoy de comer? Porque está aquí en la plaza. Pues esperando. mira, hoy voy a poner una cosa muy fresquita. El gaspazo y el pescado frito. Anda, casi nada. Pero ¿Qué yo veo es que, que usted hace? lleva ya una bolsa que es lo que ha comprado. El pescado yo. ¿Qué pescado ha comprado? ...menluza... ...menlucita y gaspacho para hoy para, para almorzar. Pues nada, ese? que lo disfrute usted. ¿Y qué esto para qué? ¿Esto? Para abanicarse usted. No, yo la... <laughs> Ah, esto de, estamos desde Teleger en directo ahora mismo. Pero esto para que para lo del partido. No, no, es una ¿Para tele, ¿Para nada. Vámonos, Sergio, vamos continuando por aquí, por esta plaza. ...vámonos aquí, mira qué puesto, qué buenas berenjenas, qué buenas guindas... ...qué buenas patatas también... ...estamos también entrando ya en la parte del pescado... ...que marca, es el centro de, esta, de estas instalaciones... ...vamos avanzando Sergio, vamos a mirar... ...mira que a la derecha también qué puesto de fruta tenemos... ...puesto de fruta... ...buenas tardes... ...buenas tardes, no quiere la gente atendernos, la no quiere la gente atendernos... Pero bueno, vamos a avanzar que seguramente alguien nos atenderá. Descuida que alguien nos atenderá. Oye, Tamara, ahora nos tiene que decir qué es lo que vas a comer, ¿eh? Porque yo me quiero enterar. Bueno, yo y todo lo que nos está viendo. Eh, vamos a continuar por aquí, vemos unas doradas, unas cazonfritos. Muy buenas tardes. No, ...tampoco, Hoy no estamos teniendo suerte con la gente, ¿eh? hoy no estamos teniendo suerte. Muy buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien. Pasando un poquito de calor, ¿no? Bueno, más o menos. Esto, eh, esto, esto, ¿Usted es de Jerez? Yo soy de Córdoba. De Córdoba, pero Yo, eh. Llevo 11 años en Jerez. Sí, y 43 en Barcelona. Aquí. ¿Qué has comprado hoy aquí en la plaza? He comprado al Alfonso, que es el gourmet de la plaza, Asadías y Gambas. Y luego he dado una vuelta y he cogido unos choquitos para guisarlos. ¿Y qué más llevamos? Las gambas, los chocos, las asadías y boquerones. Y unos boqueroncitos, que en catalán serían saitón Vaya, vaya, manjar va, va de a degustar usted hoy en, en su casa. Sí. ¿eh? bueno, lo compartimos. Lo compart es para mi suegro también, ¿eh? eh ya, pues nada, que ya, lo, lo disfrutéis en mira, familia. Esto. esto es, estamos desde Telejera en directo, en Al Sol del Sur, un programa en directo. ¿En sí, así es. Estamos en directo ahora mismo. Sí, así es. Tamara. Te escucho nada, nada, muy poco. Pero vamos, te despido desde aquí, te lo diré y en un ratito te veo nuevamente. Madre mía, Dani, qué pena que no me escuche porque quería preguntarte. ¿Cómo se llamaban esos, esos pescaditos que han dicho? Pasadías. No sé si eso es típico de la provincia gaditana, porque por lo menos aquí en Huelva yo nunca lo había escuchado. Pero qué rico eso de choquitos en salsa, esa meluza frita, ese caspachito, comida típica del verano. Qué buena gastronomía tenemos en Huelva y Cádiz, en Andalucía entera, por favor. Nosotros vamos a seguir aquí en riguroso directo, por supuesto, como siempre, pero nos vamos a ir unos minutitos a publicidad y ustedes, prométanme que no se muevan. Ahora volvemos. y 31 minutos del mediodía y continuamos aquí en este lugar maravilloso en medio de la naturaleza en la UNIA Universidad Internacional de Andalucía en Las rávida Palos de la Frontera Brisita Menos mal, yo decía, ay Dios mío, el calor que vamos a pasar allí con lo bonito que es. que va? Hace una brisita riquísima. Se está aquí de maravilla. Vamos, que no tengo nada que envidiarle a mis compañeros que están en la playa. ¿eh? Ya digo que aquí estoy estupendamente. Hemos estado antes con el alcalde de Palos de la Frontera, con Carmelo Romero, y ahora tengo también el honor y el privilegio de poder estar con la directora de la sede Santa María de la Ravidades... de la Unidad, María de la Ova Rosso. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias también, al igual que le he dicho a Carmelo, sé que están ustedes ahora mismo a tope, sé que están de un lado para otro y que con todo el amor del mundo han dicho que sí, que estamos con ustedes en directo en Al Sol del Sur, vamos para allá, vamos a estar unos minutitos juntos para contarle a toda la gente que nos está viendo, porque le cuento, directora, no solo nos están viendo en Huelva, nos están viendo en la provincia de Cádiz y a través de las redes sociales, de nuestras páginas web, desde cualquier punto del mundo, en directo. Entonces le teníamos que contar a la gente que estamos de celebración. 80 años el aniversario de los cursos de verano de la UNIA. Realmente y eso es para celebrar claro. 80 años continuado. Claro. Y me encanta que nos vean por muchos sitios porque esta es la Universidad Internacional y porque además es de Andalucía. Exacto. Por tanto, en el resto de Andalucía tenemos sede y tenemos presencia. Por tanto, es estupendo que podamos hablar y compartir este ratito con ellos. Un honor y un privilegio, bueno, Directora desde el 18 de enero de 2023, siete meses, seguro que es poco tiempo, pero intensísimos. ¿Cómo ha sido el balance de estos siete meses? Pues mira, han sido muy, muy, muy intenso, muy intenso. pero muy maravilloso, claro. la verdad. Ya llevaba tiempo aquí antes, había sido subdirectora, había sido directora de redes internacionales, por tanto no me cogía de nuevo. Claro. Pero sí que es cierto que llevar la, el privilegio de llevar la, la, la dirección ha sido pues, un regalo. Un regalo porque ha sido compartir con los compañeros otros cursos más de verano, que yo creo que es de las cosas más bonitas que podemos tener acá en, en la Internacional de Andalucía. 80 años, decíamos, de cursos de verano, eh, aunque eh, la universidad como tal... Desde hace muchísimo más tiempo la institución de la UNIA sí que nace en el 94, corríjame si me equivoco como tal, pero 80 años de curso que como decíamos la gente le encanta porque eh, tenemos interiorizado que en el verano aparte de disfrutar hay que seguir con la formación, que es por lo que apuesta la UNIA, por los posgrados, la especialización y por la formación continua como estos cursos de verano. Eso es, y además la formación puede hacerse perfectamente claro. compatible con la cultura. Y eso es lo que intentamos en estos cursos de verano. Nosotros tenemos aquí una familia que lleva 11 años seguidos viniendo wow. aquí. Wow. ¿Por qué? Pues porque resulta que aprenden. Porque resulta que disfrutan, pueden compartir con el profesor, pueden compartir claro. con los compañeros, charlan con una cerveza adelante. Y entonces, eso realmente es el valor añadido de unos cursos de verano. Claro. Es cierto que aquí tenemos máster oficiales, formación continua, tenemos todo tipo de cursos durante todo el año. Es una concepción que tiene distinta. La, la población piensa que esto es solo cursos de verano. No es real, estamos todo el año. Claro. Pero es verdad que los cursos de verano tienen ese valor añadido de poder compartir. Con el profesorado con el alumnado con compañeros sobre temas que te interesan bueno y con, que cuenta con docentes de primer nivel de primer nivel nosotros intentamos precisamente no tenemos profesorado en la universidad internacional de andalucía por tanto traemos a los a mejores, mejores a los mejores eso que produce que se puedan sentar con gente que en otra situación en otro momento no podrían sentarse y eso es otro de los valores añadidos. Otro de los privilegios. Además, cuenta también la unidad con servicio de residencia. Sí, Nada tenemos 66 menos. habitaciones, wow. dobles. Por tanto, pueden realizar la estancia completa, pueden ir a clase, pueden ir al comedor, tenemos un comedor, pueden por la noche, tenemos actividades culturales. Toda la noche, ayer fue preciosa. Qué bonito. Una ópera, eh, una zarzuela, perdón, iberoamericana, que fue precios preciosa preciosa, preciosa. Qué entonces yo creo que, que es el lugar maravilloso para poder estar aprender disfrutar y descansar y descansar también además que estamos en la provincia de huelva que tenemos que podemos hacer un montón de cosas hay tiempo para todo yo creo en las 24 horas que tiene el día hay tiempo absolutamente para todo eh, bueno medio centenar si no me equivoco también de propuestas a lo largo de todo el verano y 17 cursos en el mes de julio que iniciaron ayer. Cuénteme cómo fue ayer el pistoletazo de salida de esta nueva temporada de cursos de verano. Mira, me quiero centrar primero en los 17. En el año 1943 sí. se inició los cursos de verano con 17 cursos. Anda. ...entonces este año queríamos hacer otra vez 17 cursos... ...porque nos parecía que tenemos que darle algunos matices... ...que fueran exactamente iguales... ...ayer iniciamos en el patio Mudéjar... ...que también era una cosa que se hacía con anterioridad... Uh -huh. ...lo que es la inauguración en el patio Mudéjar... ...que tengo que agradecer desde aquí al monasterio, a los, a los frailes... ...porque nos dieron toda clase de facilidades... ...y se inició todo con un, eh, una conferencia excepcional... ...de la doctora Dolly Montoya hablando de la pacificación en, en Colombia que yo me parece que fue espectacular y así de esa manera iniciamos con un encuentro de rectores y rectoras de eh, rectores eh, latinoamericanos y rectores andaluces Ajá. ¿por qué? porque es la sede iberoamericana bueno. de la rábida entonces como tal no pueden faltar nuestros hermanos del otro lado del Atlántico. Esa pregunta se la iba a hacer porque también, al igual que me surge a mí la duda, o yo me he despistado, mucha gente que está en casa. ¿Todos los años se hace ese encuentro de rectores de Iberoamérica o este año se ha hecho como algo especial? Este año se ha hecho como algo especial celebrando el 80 aniversario Ajá, de los cursos de verano. Vale. Pero. Sí que es cierto que nosotros aquí a lo largo del año intentamos También. siempre tener algún tipo de reunión, de asamblea, de comité. Aquí tenemos el Grupo La Rábida, claro. que aglutina más de 100 universidades latinoamericanas y andaluzas, están todas las andaluzas. Por tanto, siempre vinculados. tenemos. Siempre vinculados a Latinoamérica. Siempre, pero tanto en el doble flujo. Es decir, nosotros intentamos estar presente allí y ellos presentes aquí en nuestra sede. Esa cooperación continua, ¿verdad? Qué bonito, ese hermanamiento continuo con Iberoamérica. y y cuénteme también, bueno, de todo tipo, esos 17 cursos de arte, de humanidades, de tecnología, ciencias de la salud, de todo. De todo. Por un motivo, ahora te digo alguno más, pero por un motivo fundamental: que todos nos veamos bien. involucrados, que todo el mundo pueda decir, quiero ir a un curso de la Rávida y pueda venir. Tenemos cursos de inteligencia artificial, tenemos cursos de, de género y, y agricultura, tenemos cursos de la Atlántida. Tenemos curso de novela histórica, es decir, intentamos aglutinar el máximo número de temas para que todo el mundo que quiera venir pueda estar aquí presente. De la misma manera tenemos becas. ¿Para qué? Para que de esa manera no sea un hándicap el no poder pagar la cuota tan pequeñita, tan pequeñita, pero tenemos las cuotas, la, perdón, las becas. Ah, las becas. Por tanto, intentamos que se sientan lo mejor posible aquí en esta sede y puedan disfrutar lo más posible todo el que quiera venir. De todas formas, no solo son presenciales, sino que también hay semipresenciales, ¿no? Y, y enlazo con otra pregunta, también hay prácticas son teóricas prácticas no sé corríjame también si me equivoco pues tenemos momento, no no tenemos a ver hay, tenemos este año un curso que es híbrido que se hace de manera presencial pero también de manera online Ajá. pero intentamos que todos sean presenciales vale. con prácticas con práctica qué es cogen su autobús y se van a ver las cosas en situ. Ah, es decir, que no claro. solamente están dentro de lo que es el aula, sino si estamos en el Monte Andaluz, por ejemplo, pues van a ir al Monte Andaluz para ver algunas de, la, de las cosas que han comentado con anterioridad en la, en la sala. Qué por tanto, intentamos que todo sea lo más real posible, porque en este espacio no puede haber nada que sea irreal, no puede ser claro. nada de esa forma. La procedencia de los alumnos mayormente de dónde son. Pues tenemos alumnos, sobre todo de Andalucía, Ajá, claro. también de España, de Huelva tenemos muchos alumnos también, pero algún alumno latinoamericano tenemos también. Es cierto que tenemos que ir recobrando el Covid, pues nos ha hecho claro. el daño este que, sí. que todos comentamos. Pero precisamente con este encuentro de rectores y rectoras, uno de los elementos fundamentales es aquí estamos y van surgiendo ideas, pues, de hacer cursos conjuntos. Mmm, que si quieres te comento, tenemos ahora mismo claro. unos cursos iberoamericanos que okay. se inician el día 7 de agosto en el país del Perú. También cursos de verano, allí se llaman cursos iberoamericanos porque lógicamente no están en verano, claro. pero, pero también dentro del, del ámbito en paralelo a estos cursos para poder de alguna manera estar presente en los países latinoamericanos. Cómo de orgullosa se siente como directora del éxito de estos cursos de la programación, de que una televisión se haya teletransportado aquí para emitir en directo y contarla a tanta gente. Yo creo que como directora al final tiene que ser un orgullo, ¿no? Y también a nivel personal, ¿no? Estoy muy contenta sobre todo por el personal que trabaja en la sede. Yo creo que trabajan mucho durante todo el año, que dedican muchas horas y mucho tiempo para estar siempre al servicio y siempre con una buena cara, siempre con una sonrisa. Por tanto, estoy muy orgullosa de ellos y muy orgullosa de que ellos vean que se está haciendo aquí, porque es un poco... ...pues el regalo... El, el agradecimiento a todo ese trabajo durante todo el año. ¡Qué maravilla! Y para finalizar, María, alguna novedad que quiera comentar, que no la hayamos hablado de este. De, o de la programación estival o de los cursos. ¿Alguna novedad que no hayamos comentado? Pues me gustaría invitar a los que están cerca de por aquí. Este año tenemos dos elementos fundamentales. con la celebración del 80 aniversario. Uno, una exposición, que no voy a entrar. porque. Lo mejor es que vengan a verla directamente Exacto. a la exposición al aire libre contando los 80 años de cursos de verano. Y este sí que les voy a invitar porque de verdad que ayer hicimos la inauguración oficial y es precioso. Es un video mapping que eh, se resalta toda la portada de, de, de aquí de la residencia, del, del edificio más antiguo, donde se hace un análisis, una recreación artística de los 80 aniversarios. ...todo esto se hace a las 10 y 20 de la noche... ...entonces les animo a, a que vengan un poquito antes... ...se den un paseo por el, por el paseo de aquí de la Rábida... ...vean la exposición... ...vayan viendo cada uno de los acontecimientos... ...que han sucedido durante estos 80 años... ...y luego a las 10 y 20 nos veamos en la puerta... Para involucrarse, meterse dentro de lo que es el videomapping. No hay excusa, María de la Oa claro. Rosso, directora de la sede de Santa María de la Ravida de la Unidad. Un millón de gracias por haber estado con nosotros de verdad, por habernos puesto un poquito más al día acerca de estos cursos de verano de este 80 aniversario. Qué bonito, qué satisfacción y qué satisfacción habérselo podido contar a tantísimas estas en riguroso directo. Un millón de gracias de verdad. Gracias a vosotros. Nosotros vamos a continuar y, si no me equivoco, compañeros, nos vamos a ir directamente hasta. ¿Mata las cañas? ¡Ah, no! Me están diciendo, no, no, Tamara, a Publi. Bueno, venga, vale, nos vamos unos minutitos a Publi y ustedes no se muevan, ¿eh? A menos 10 de la tarde, continuamos en riguroso directo, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo lo están pasando? ¿Están disfrutando tanto como yo de este entorno y de todo lo que nos están contando acerca de los cursos de verano de la Unidad? Que fíjense, más de ocho décadas disfrutando y siendo un éxito estos cursos. Nosotros vamos a apartar un poquito el tema de los cursos de verano de la UNIA porque vamos a irnos a la playa. Concretamente, nos vamos a ir a la playa de Mata las Cañas y a hablar de algo muy importante, compañera Rosa, que son los puestos de socorro. ¿Qué labor más bonita hacen? ¿Qué, ya no tanto bonita, importante y especial? ¿Qué tal estás, preciosa mía? Muy buenas, Tamara. Qué placer saludarte una temporada más de Al Sol del Sur. En qué lugar tan emblemático me encuentro, como no puede ser de otra forma, la playa de Matalascaña, este maravilloso espacio que he podido disfrutar durante mi semanita previa a incorporarme al Sol del Sur. Y vamos a hablar precisamente de lo que tú decías, compañera, de la seguridad, de la importancia que tiene, de cómo el, el equipo de gobierno de Almonte se esfuerza por proporcionar accesibilidad a todas aquellas personas que visitan la playa y además cuenta con un riguroso dispositivo de seguridad. Pero para que nos hable de esto, precisamente, contamos aquí con Gonzalo Ortiz. Muy buenas. Muy buenas. Ruiz, perdón. Ruiz. Cuéntame Gonzalo, eh, estamos hablando como digamos jefe de playa, aunque no quería que te calificara como tal. Eh, cuéntame un poco con qué dispositivos de seguridad contamos actualmente en la playa de Matalascaña. Pues dentro del dispositivo de salvamento del año 2023, contamos con una plantilla amplia de 36 socorristas y seis patrones de embarcación, lo uh -huh. cual también eh, son chavales de, de la zona, de Almonte, de los algunos. ...de los pueblos colindantes... ¿vale? ...intentamos realzar también la formación de los chavales... ...y la inserción laboral... ...y tenemos un dispositivo... ...la verdad distribuido a, la, a lo largo de toda la costa... ...con siete puestos de socorro... ...en cada puesto de socorro... Eh, ...normalmente siempre tenemos dos, ...un binomio de socorristas... ...y en algunos puntos concretamente pues reforzamos... ...dependiendo de la afluencia también del público... ...podemos reforzar con uno o dos... ...o dos socorristas más... Concretamente en el punto que nos encontramos ahora, bueno estamos viendo aquí una parte de ese equipo de socorristas, no precisamente estamos en el puesto y también eh, que luego hablaremos del tema, en esta zona concreta, por ejemplo, de sombra que estamos viendo, que es de uso exclusivo para discapacitados y vemos ese aparatito tan singular que es precisamente para poder facilitar a esas personas acceder a la playa. Precisamente. Eh, ...tenemos una zona de sombra... Bueno, tenemos varias zonas de sombra repartidas a lo largo de toda la costa... Maravilla. ...para facilitarle el acceso y la estancia a las personas con alguna discapacidad... ...y la silla que comentaba es una silla anfibia... Uh -huh. ...la cual lo que hace es facilitar el baño... ...a las personas eh, que por algún motivo u otro... ...no pueda disfrutar por sí sola del baño... La, ...en este puesto concreto... ...que es el puesto de número 4 eh, de ambos mundos... Eh, ...aquí tenemos un dispositivo... ...que prestamos el servicio de baño ¿vale?... ...de lunes a viernes... Uh -huh. ...prestamos el servicio de baño asistido... Eh, ...de 12 de la mañana a 2 de la tarde... ...y luego de 4 de la tarde a 8 de la tarde también... ...¿vale?, siempre con el apoyo de los compañeros de los socorristas... Eh, ...hay otros puestos... ...que tenemos repartida la misma silla... Pero eh, ahí no prestamos el servicio, nosotros literalmente. Lo que hacemos es que hacemos el préstamo de la silla, tanto a los familiares o a acompañantes que traiga la persona. Siempre facilitando lo máximo posible. Además, en este punto que estamos, que es uno de los que me decías que le cuenta con un dispositivo de, de seguridad de salvamento un poco más reforzado, también estamos viendo aquí el acceso de la playa a través de esa rampa ¿no? que cuenta con. ...con las tablitas digamos, para también facilitar... ...tanto el acceso de silla de ruedas, como con muletas... ...todo lo que, lo que conlleva. Sí, en este punto hay una serie de rampas... ...a lo largo de todo el paseo marítimo... ...que lo que hace es facilitar la llegada de estas personas... Eh, ...si vienen con alguna sillita de ruedas... ...o de algún carrito, los cual... Ten, lo necesita para desplazarse y cuando llegan a la arena pues tenemos las empalizadas puestas y en algunos tramos que también el litoral no lo permita aparte de la empalizada hay unas alfombras metálicas ah. la cual todavía nos acerca un poquito más uh -huh. y también tenemos el, el aquí oruga. lo tenemos porque esto parece una máquina que a priori yo la veo y yo no sabría decirte Gonzalo cómo funciona ahí vale el oruga es, es, como, es un tractor oruga vale el oruga lo, es por el tema de, de tracción que tiene ...y lo que hacemos es, montamos bien a la persona si puede... ...o bien con el medio que traiga de transporte... ...y por la arena se desplaza muy bien... ...vale, entonces, eh, si la persona la tenemos que acercar... ...a algún punto concreto, donde estén los familiares o los acompañantes... ...lo acercamos con este dispositivo de oruga... ...y la verdad que todo es para facilitar el, la estancia en, en Playa de Matalascaña". Y realmente eh, se le da uso a día de hoy, que bueno, ya, ya decimos que hemos empezado la temporada veraniega. ¿Se le está dando utilidad actualmente a este tipo de, de sistema? Sí, la verdad es que todos los días tenemos mucho acceso a la playa y la utilizamos mucho. Eh, sería conveniente de, de, en años venideros. Y dotando la playa de más utensilios como oruga para poder tener mucho más puestos con accesibilidad. Sí. Todo lo que se pueda mejorar, claro. pero sí es verdad que se utiliza bastante. Además, hay que destacar, por supuesto, la labor de esos socorristas que decíamos que es tan importante. Ahora estamos ya comenzando la temporada alta, decíamos antes matar las cañas que tiene un agua con una temperatura tan buena. Ahora está propiciando precisamente la aparición de medusas, ¿no? quizás una amplia población de medusas. ¿Ese es quizá el problema actual más digamos, recurrente en las playas ahora mismo de Matalascaña? Eh, la medusa yo no lo vería tanto como un problema, ¿no? es verdad que sí tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? pero es un animal que está en su medio, nosotros somos los que accedemos al medio de ello y dependiendo también un poco de las temperaturas de las aguas, pues como se mueven en colonia hay veces que se acerca un poco más a la zona de bañistas. Uh -huh llevamos unos días que ha cambiado también el viento y no estamos teniendo mucha presencia. Es verdad que tenemos 5 kilómetros de playa y de zona urbanizable y es verdad que en tantos kilómetros pues siempre es normal que aparezcan algunas. De todas formas damos las recomendaciones a todos los usuarios y, y alguien tiene algún rozamiento con la medusa pues en el puesto de socorro lo atendemos y encantado. Lo que sí que tenemos afluencia es de público. ...no, Ahora mismo he mostrado a mi compañero cómo estamos a mitad de julio, ni siquiera hemos llegado y bueno, ya está la playa de Matalascaña Cañas a rebasar de gente. Sí, la verdad es que sí, que desde principios de mes, incluso antes, hemos tenido mucha afluencia de público. Eh, Matalas Cañas es una playa que tiene unas características muy buenas. Tenemos una arena que es súper blanca, parece que estamos eh, en el desierto. ...la temperaturas de nuestra agua es muy agradable también aguas transparentes. Eh, no tenemos nunca problemas de corrientes excesivas que en otros lugares se puede dar. Tenemos una playa muy tranquila en ese tema y la verdad que es una playa muy agradable para acceder tanto con familia como individualmente y disfrutar pues, del entorno de, de la playa de doñana que tenemos en la zona del Almonte. Pues podemos, si te apetece, Gonzalo, eh, invitar a la gente que no conoce, no tiene el privilegio de conocer este sitio, a que vengan, porque sin duda, bueno, tenemos accesibilidad, tenemos seguridad, contamos con todos los ingredientes para disfrutar al 100% del verano. Sí, pues yo, es verdad, que invitaría a toda la población a que disfrutara de, de la costa de Matalascaña. ...y dentro una vez que estamos ya en playa pues podemos disfrutar también de la gastronomía claro que, sí. que tenemos y poder hacer uso también pues de los distintos ecosistemas que nos ofrece el Parque Nacional de Doñana e incluso la, la de Al Rocío que la tenemos también... ...y no es solamente playa... ...una vez que estemos dentro de lo que es el término municipal de Almonte, pues tenemos un abanico de posibilidades muy amplia... Tanto de visita como senderos medioambientales, como disfrutar de la playa, como de su propia gastronomía, y, y, nada, y esperando, y desde el Ayuntamiento de Almonte, pues esperando que la afluencia sea masiva. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias, Gonzalo, y a disfrutar también de esta maravillosa playa. Gracias. Nada, muchas gracias a vosotros. Pues así, compañeros, hemos podido conocer de cerca. Cómo la playa de Matalascañas, cómo el equipo de gobierno al monteño se esfuerza porque todas las personas que vienen a visitar este enclave en pleno corazón de Doñana puedan disfrutar del verano con todas las condiciones, con un equipo de seguridad, de salvamento, con puntos de acceso y así poder disfrutar por todo lo alto de un maravilloso verano 2023. Gracias, compañera. Y sabes qué me pasa a mí cuando estaba escuchando ¿no? hablar a, al jefe de playa, aunque a él no le guste llamarle así. Yo me encanta cuando voy por la calle, ¿no? Y estoy ahí veo a policía alrededor, a Guardia Civil, me siento como protegida. No, pues lo mismo me pasa en la playa. Si yo veo muchos puestos de socorro, yo me meto en el agua tranquila, yo, hombre, no me apetece que haya medusas. Pero si sí hay, ¿verdad? Yo me siento como tranquila porque sé que están ahí. Y aparte, me ha parecido tan importante y chapó y un ole grande al ayuntamiento de, de Almonte por esa, por esa apuesta por la inclusión que están haciendo. Ese sistema de oruga, ¿no? Compañera, que decían para transportar o, o llevar ¿no, a personas con movilidad reducida hasta los puntos donde se encuentran sus familiares, me parece fantástico, de verdad. Y ole, ole por el ayuntamiento de, de Almonte. Rosa, hay. Alguien por ahí al lado con el que puedas hablar, eh, no sé, que te cuente cómo está por ahí, que tengas ahí cerquita, tienes a gente por ahí alrededor, compañera. Pues tengo a gente por aquí, compañera, pero yo no sé, mira, tengo aquí a un socorrista que quizá te suene del año pasado, que ya me está viendo venir. ...acércate Ben, porque ya nos conocemos del año pasado... ...no sé si te suena a Tamara, que yo el año pasado... ...corrí la aventura de montarme en uno de los coches de salvamento... ...y hoy nos vemos de nuevo las caras, muy buenas. Buenos días. Bueno, eh, aquí estoy con mi compañera si Tamara... ...estamos a... en directo aquí en el Sol del Sur... ...me gustaría que me contases tú... ...cómo está transcurriendo esta temporada... ...en cuanto a seguridad y socorrimos ...aquí en la playa de Cañas. De momento, tocamos madera que la tenemos cerca... ...tranquila, porque ya el año pasado... ...tuvimos bastantes altercados al inicio de la... De la campaña, de momento... ...vemos mucha afluencia de gente... ...pero la verdad es que... ...de momento... ...no podemos decir que estamos... ...con muchas emergencias. Eh, mandaba un ole mi compañera... ...Tamara a la que yo me sumo... ...por eh, ese equipo de gobierno de Almonte... ...por potenciar esa seguridad... ...y también por la accesibilidad por supuesto... ...porque persona, bueno yo nunca había visto... Esa, ...ese aparato tan maravilloso... Eh, ...pero también a nivel de, de seguridad... ...de socorristas también hay que agradecer vuestra labor... ...que bueno, eh, imagino que uno de los... Me gustaría que me lo contaras tú. ¿Cuáles son los principales riesgos a los que nos exponemos en la playa en verano en general? Principalmente yo creo que una de nuestras principales labores debe, debe ser la prevención ¿no? y eso debemos aplicarlo también a, lo, a los bañistas. El principal punto de prevención creo que por ejemplo la, el sol. Hay que intentar claro. cuidarse porque el sol no solo quema la piel y las patologías asociadas, también a la hora de hidratarse bien. Estamos ahora ante una hora de calor. ...que puede que tengamos algún acercado... ...pero sobre todo eso, hidratarse bien... y ...hidratarse con agua... ...no con otros líquidos... ...porque el agua es la única manera de hidratarse... ...y sobre todo respetar las la horas de digestión... ...y controlar un poco sobre todo el tema de las corrientes... ...vale, no, no suele ser una playa de corriente excesivamente fuerte... ...pero sí, se le, mira siempre al puesto de socorro... ...que bandera está ondeando... ...el tema de las medusas es verdad que tenemos este año... ...un número bastante elevado... ...pero son medusas que no, no generan ningún tipo de... Más allá de picazón en la, en la piel. En otro tipo de patología más grave son otro tipo de medusas por suerte. Y nada, es que estamos en su medio y es normal que salga medusa de, de vez en cuando. Eh, me gustaría preguntarte, aunque ya nos decía Gonzalo que en verdad nosotros estamos en su entorno porque las medusas están en su, en su sitio, digamos. Si nos pica una medusa, ¿cuál es el proceso a seguir? El principal proceso es más allá de bajar un poco la hinchazón, a lo mejor aplicarte un poco de frío en los casos extremos, pero ni, normalmente con el mismo agua salada. Se te alivia un poco la, la irritación, al no ser que tú seas alérgica. Y a mí, es que si me miran. Bueno, pues muchísimas gracias, Rosa, de verdad, muchísimas gracias. Nosotros vamos a irnos un par de minutitos a publicidad y no se muevan que enseguida más y mejor. Minutos del mediodía, continuamos en directo. No me voy a cansar de decirlo. Qué bonito y qué privilegio de poder estar aquí en la sede de Santa María de las Rávidas de la Unía, en Palos de la Frontera, en la provincia de Huelva, con este sol radiante. Menos mal que estamos a la sombra, con esta brisa que nos está refrescando, a pesar de las altas temperaturas que estamos sufriendo, no solo en Huelva y Cádiz, sino en todo el país. Y nosotros seguimos hablando del por qué estamos hoy aquí, no que es del aniversario. 80 años, ocho décadas de existencia. Exitosos cursos de verano de la unia Hemos estado, como bien saben ustedes, con Carmelo Romero, alcalde de Palos de la Frontera, con María de la Ova Rosso, directora de la Sede de Santa María de la Rábida de la unia y ahora tengo el placer y el privilegio también de haber robado, haberle quitado tiempo de su eh, apretadísima agenda al rector de la UNI, José Ignacio García. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias de verdad por haber estado con nosotros. Gracias por, por contarle a la gente lo que va a hacer ahora, hablar un poquito más, ahondar un poquito más de estos exitosos cursos como decíamos, ¿no?, de la Unidad, eh, usted que, que, como le digo, tiene esa apretada agenda, que está lo mismo, está en Huelva, que está en Baeza, que está en Málaga, que está en Sevilla, y para contextualizar un poquito a la gente, lo hablábamos antes con María de la O, eh, Huelva, la, esta sede fue pionera junto con, con la de Baeza. Cuéntenos un poquito, vamos a contextualizar la historia de la Unidad. Sí, mira, la Universidad Internacional de Andalucía es una universidad pública, creada hace casi 30 años, uh -huh. eh, y que se creó, efectivamente, ...fusionando lo que era la Universidad Hispanoamericana de la Rábida con la Universidad de Baeza, una universidad creada en el siglo XVI, una universidad con casi 500 años de historia. La Universidad de Baez y la Universidad Hispanoamericana de la Rábida se fusionaron para crear un proyecto singular, un proyecto único en España, que es una universidad solo de posgrado, es decir, para gente que ya ha terminado su carrera universitaria y que quiere especializarse, y con una vocación claramente internacional. Esta universidad se crea para atraer investigadores, para traer alumnos, para traer profesores a Andalucía, al conjunto del sistema universitario andaluz. Y la UNIA pues, es la universidad que se encarga de esa internacionalización del sistema. Hablábamos también antes con María de ...que los cursos de verano, o sea la internacionalidad... ...no la tiene solo en verano... ...aquí a lo largo de toda la temporada, de todo el año... ...estás en continua cooperación con distintos lugares del mundo... ...y ayer se producía precisamente este encuentro... ...de rectores iberoamericanos, interesantísimo... ...me gustaría que nos contara un poquito cómo ha ido. Sí, mira, eh, es que el principal instrumento... ...que surge en esta sede para la internacionalización... ...con los hermanos iberoamericanos... ...es el grupo La Rávida okay. ...es un grupo de más de 100 universidades... Están todas las universidades andaluzas y más de 90 universidades de aquel lado del atlántico y es un grupo donde hacemos intercambios académicos donde damos becas de movilidad esta sede no es la principal sede de la movilidad aquí tenemos en torno a, a 80 90 alumnos a lo largo de todo el curso y ahora hemos tenido un encuentro de más de 20 universidades las 10 andaluzas y en torno a 12 iberoamericanas bueno. con sus rectores aquí ha habido 16 rectores y más de 20 vicerrectores bueno. que hemos estado discutiendo sobre cómo profundizar en nuestros lazos de cooperación, cómo hacer que Iberoamérica y España estén aún más unidas. Bueno, y cuéntenos un poquito más ese, digamos, un resumen muy cortito. Mm. Se puede ahondar un poquito más en esa reunión porque creo que ha tenido que ser de lo más interesante y de las conclusiones nos puede adelantar algo. Sí, bueno, las conclusiones las acabamos de, de, de hacer ahora mismo en la sesión de clausura hemos concluido que necesitamos conocernos más. Somos universidades que llevamos 25 años trabajando juntas, pero que nos falta mucho para conocernos internamente. Aunque parezca que tenemos sistemas similares, hay cosas que nos diferencian y que necesitamos entender para montar programas que realmente sean útiles para nuestras comunidades universitarias. Queremos avanzar en tecnología educativa. Queremos que nuestros docentes aprendan unos de otros en cómo se enfrentan a los nuevos retos tecnológicos. Hoy nuestros jóvenes están con el móvil, con el ordenador, con la tablet, y en la, en la clase no podemos utilizar la pizarra y la tiza. Sí. Tenemos que utilizar metodologías actuales, pero eso nos pone a los profesores universitarios un reto muy importante. Tenemos que hacer atractiva nuestra, nuestra materia, tenemos que hacerla útil para un alumno que está acostumbrado a leer textos cortos. Claro. Y eso es un reto, no es un problema para la universidad, al revés, es una oportunidad de hacer llegar más... Uh, ...ciencia, más conocimiento a nuestros alumnos... ...y eso es lo que vamos a hacer en los próximos meses. Cuéntenos un poquito las novedades de este año... ...aunque María de la Oante nos ha adelantado algo... ...cuéntenos un poquito más las novedades de los cursos de verano. De... Bueno, hoy, este año estamos de celebración aquí en La Rábida... O sea, ...los cursos de verano de la UNIA son todos especiales... ...pero si yo tengo que decir algo aquí en Huelva... ...es que este año los más especiales de todos son los de La Rábida... ...¿por qué?, porque estamos celebrando 80 años... ...son los cursos internacionales de verano más antiguos de España... Cuando nadie se planteaba, imagínate lo que era en 1943 traer a alumnos iberoamericanos aquí a La Rábida. Increíble. Para empezar tenían que venir en barco porque no había puente. Wow. Y, y, y bueno, y los pasajes, pues muchos eran en barco en vez de ser en avión. Pues aquí se, se fue pionero en esa formación a, a ambos lados del Atlántico. Eso hace que estos cursos de este año sean especiales. Tenemos en torno a 18 cursos y encuentros de muchas materias, de big data, de nuevas tecnologías, de hidrógeno verde, de historia, de humanidades, de audiovisuales, de vuestro sector. Estamos teniendo varios cursos ahora de, 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 de cómo diseñar eh, escenarios naturales para, para proyectos eh, audiovisuales potentes. En fin, estamos formando a, a más de 700 personas, wow. que son las que van a pasar por aquí en estas tres semanas. Y esa apuesta por la formación al docente? Bueno, es que la UNIA quiere ser la universidad de la especialización de nuestros docentes. Creemos que nosotros tenemos unas características singulares que hacen que sea fácil o que sea más fácil eh, generar encuentros semipresenciales donde los docentes, no solamente universitarios, sino de secundaria, de formación profesional, de primaria, aprendan a utilizar estas nuevas metodologías docentes a las que me refería antes. Tenemos un departamento de innovación de los más potentes de Andalucía, en la sede tecnológica de Málaga, que así se llama porque es donde están todas nuestras nuevas tecnologías. Se están desarrollando metodologías muy potentes para formar a más de 3.000. 3.000 profesores participan en nuestros cursos de innovación docente a lo largo del año. Si yo le preguntara a José Ignacio de todos los cursos que hay, no sé si le voy a poner en un aprieto o no. ¿Cuál podría ser su favorito o cuál es el que diría? Este año me gustaría apuntarme a esto. Mira, hay cursos muy variados: hay cursos de, de, de economía eh, para entender las nuevas finanzas de las criptomonedas, hay cursos de derecho, hay cursos de, de ingeniería química aplicada al hidrógeno verde. Pero si quieres que te hable personalmente, sí, sí, sí. Eh, yo soy un amante de la historia. Ajá. Me encanta la historia y, sobre todo, me encanta leer historia en el verano que es cuando tengo un poquito más de tiempo. de tiempo. Entonces nosotros hacemos unos cursos de novela histórica que son fantásticos, Ajá. que se llenan a la semana de abrirlos. O sea, Ajá. hay cursos que están todavía matriculándose, pero este no. Estos de novela histórica se llenan en el mes de mayo. Y hay otro curso también muy especial aquí precisamente en la Rábida que es un curso sobre la Atlántida. Wow. Ese, ese mito, ese mito que hace de Huelva ese sitio tan especial. Hemos tenido cursos de Tartesos otros años, pero este año el curso sobre la Atlántida es un curso espectacular en el que colabora el puerto de Huelva y que yo creo que va a ser muy, muy interesante. ¿Y los cursos más demandados del estudio? Bueno, pues te decía antes, los de novela histórica son Eso. hiper demandados. Luego tenemos un curso de poesía en ah. Baeza, que siempre eh, tiene la participación de un clásico ya, que es Luis García Montero, el director del Instituto Cervantes y uno de los principales poetas españoles de la actualidad. Y es un curso que también se llena, un curso que tiene casi 70 plazas y que se llena siempre. Ahí hacen unas veladas poéticas por la noche en el patio de Jabalquinto en ese patio Ajá. barroco que es espectacular. Qué bonito. Eh, hay cursos también de nuevas tecnologías en Málaga que se están llenando mucho y, y que están teniendo mucha demanda. En definitiva, en Sevilla tenemos un curso sobre defensa, sobre todo el contexto de, de seguridad estratégica en Europa. A, a, a raíz de la desgraciada guerra que tenemos en, en Ucrania y ese curso también está teniendo mucha demanda. En definitiva, tenemos, ya te digo, en todos los ámbitos del conocimiento cursos muy demandados, por ¿Y, suerte. ¿Y en el resto de las sedes tienen el mismo éxito que tienen aquí en La Rávida? Sí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, los de La Rábida los de Baeza son los, los más potentes. Los más potentes, los más populosos. no Aquí tenemos, te he dicho, en, en, a lo largo de las, tres, de las tres semanas tenemos más de uh -huh. 700 personas. Sí. En Baeza más o menos lo mismo. Málaga y Sevilla son cursos más pequeños, son cuatro cursos nada más en Sevilla y 8 o 10 en, en, en Málaga, pero también tenemos, claro. como te digo, cursos muy demandados, o sea que, que, que sí, que vamos a superar este año los, las cifras de los tres años y medio que llevo siendo rector, vamos a tener un máximo de, de asistencia este año, si Dios quiere. Yo creo que la Unión no necesita hacer ningún llamamiento, ya la gente conoce, aunque nunca está de más ¿no? recordarla a la gente, pero... Le invito a que haga un llamamiento a la gente a que conozca, a que se inscriba. Como les decía también antes a la directora, ¿no? El verano está para disfrutar, por supuesto. Pero ¿por qué hay que dejar de formarse. Si hay tiempo para todo, hay tiempo para disfrutar y para formarse a la vez. Así que si quiere hacer un llamamiento, tiene las cámaras a su disposición. Bueno, no, pues yo, yo sí que animaría a toda la sociedad onubense. a la sociedad andaluza en general. a que piense que el verano también es momento de. de pensar sosegadamente claro. sobre temas que nos interesan. sobre historia, sobre tecnología, sobre economía sobre derecho los cursos de verano de la unidad son baratísimos el que más vale vale 68 euros que no es dinero. pero es que hay cursos con unas becas que te hacen que simplemente te cuesten los 8 euros que cuesta el diploma luego de aprovechamiento y hay otra cosa también muy muy especial en nuestros cursos de verano y es que los cursos no terminan a las 3 o a las 5 de la tarde terminan a las 12 de la noche con la actividad cultural que tenemos aquí ayer tuvimos un concierto fantástico abierto a toda la ciudadanía sobre zarzuela iberoamericana Mañana tenemos flamenco, otros días tenemos jazz, otros días tenemos actividades artísticas como circo, como danza y eso está abierto a toda la ciudadanía. Nuestro patio eh, de la Rábida está abierto a todos y además hay otra cosa muy importante y muy especial. Este año hemos hecho, como es el 80 aniversario, uh -huh. tenemos una proyección espectacular. Video -mapping. Un video mapping. Las redes sociales están esta mañana diciendo maravillas Qué de ese bien. video mapping. Yo animo a toda Huelva a que venga a las 10 de la noche a ver el video mapping que durante 5 o 7 minutos se proyecta en la fachada. De, de, de la Rávida, porque van a ver gran parte de la historia de Huelva y de la Rávida de los últimos 80 años. Pues aquí quedaba ese llamamiento de José Ignacio García, rector de la Unidad. Un millón de gracias de verdad por haber estado con nosotros, como dije antes, por haberle robado estos minutitos para el, sur, el del sur en directo. Y nada, que muchísimas gracias de verdad. Muchas gracias a vosotros y feliz verano. Muchísimas gracias. Igualmente, nosotros compañeros, no sé si nos vamos a ir con el compañero Benicosta. Díganme si sí, díganme si no. Sí, efectivamente, mi querido Beni Costa, eh, porque a ver, les contextualizo: llega el verano y en las urbanizaciones empiezan a llenarse en las piscinas. Pero las piscinas tienen un, un gasto de agua increíble. Eso, eh, esa, ese montaje, digamos, de las piscinas, corren a cargo de los administradores de fincas. Nuestro compañero Beni Costa se ha ido con los administradores de fincas en Islantilla. Beni. Bueno, pues en esta fecha en la que nos encontramos, inaugurando previamente ya este verano y poniendo todo a punto, nosotros nos venimos hasta Islantilla, donde vamos a hablar de estas magníficas urbanizaciones que tenemos a lo largo de todo el litoral. Y quién se encarga de mantenerla siempre a punto, además de por supuesto todos sus usuarios, pues son esos pedazos de administradores de finca que tenemos por la zona, que están siempre muy atentos a todas y cada una de las cosas que necesitamos. Y sobre todo, en el tiempo en el que nos encontramos también, pues bueno, hay que tener mucho cuidado, sobre todo, pues con eso de, de cuidar el agua, de cuidar el medio ambiente y de tenerlo todo a punto pero siempre conservando todas y cada una de las cosas que tenemos que tener para nuestro futuro. Para ello, pues vamos a hablar con Ana y Pilar, que las tengo aquí a mi lado, administradora de finca y, y también, pues bueno, ¿cómo podríamos decirlo, eh, la presidenta de la, de la urbanización, que también nos va a hablar de muchas cositas que se están poniendo a punto, como decíamos, en esta urbanización en la que nos encontramos ahora. Pero vamos a hablar un poquito de ese ámbito general, Ana, como estábamos diciendo y comentando fuera de cámara, que son muchas las cosas que hay que tener a punto dentro de una finca cuando se tiene que tener, pues bueno, como decíamos, siempre lista cuando llegan estas fechas y sobre todo con los cuidados que tenemos que tener que tener ahora en estos últimos tiempos. Pues mira, sí, la, la verdad es que la labor del administrador de fincas colegiado en esta materia es fundamental, porque tenemos el respaldo de los colegios profesionales correspondientes, del Consejo General, que nos marca muchísimas veces las pautas para ayudar a que la conexión entre la legislación y la vida diaria, pues sea una conexión real, efectiva y que garantice la, la buena marcha de las comunidades y de los propietarios, sobre todo en estas comunidades que son de veraneo, vienen pocos días y lo que quieren es disfrutar y que esté la organización en las mejores condiciones posibles. Bueno, cuando unos vecinos contactan... ¿no? Con, con una administración de finca, que es lo primero que, que van buscando. Yo creo que lo primero es profesionalidad. El hecho de que sea un administrador de fincas colegiado les garantiza que tenemos una formación, que tenemos un colegio profesional detrás que nos respalda, tenemos un servicio de asesoramiento jurídico, tenemos un seguro de responsabilidad civil que cubre toda nuestra gestión y, evidentemente, toda la labor que hoy día cada vez la legislación es más exhaustiva, es más exigente. Las comunidades tienen que cumplir muchísimos requisitos administrativos para que todo funcione bien y un administrador de fincas colegiado es el que garantiza eso en todos los ámbitos de la comunidad. Y sobre todo ese trato personal de tú a tú, estabais usted hablando ahora mismo, no que eso de venir personalmente, de poderos dar esa huertecita por la urbanización, ver las cositas que, que hay que ir puliendo. Por supuesto, además, bueno, ahí la labor es fundamental, cuando se cuenta además con una presidenta como es Pilar, maravillosa, que está siempre a pie de cañón y que ayuda muchísimo a que vaya todo bien, se trata de eso, de que haya una conexión, una confianza mutua y que se sepa que en cualquier momento en que se necesita una actuación, el administrador de fincas va a estar ahí para solucionarlo. Estaba comentando al principio, Ana, pues que todo el tema de que pues, estamos ahora mismo, pues bueno, que esa crisis eh, de agua, ¿no? Que te estamos teniendo, el cuidadito que hay que tener, porque sobre todo, bueno, son muchas cosas y muchos factores los que hay que tener en las urbanizaciones, pero sí que es verdad que cuando vemos urbanizaciones de estas características, piscinas, que tenemos riegos, que tenemos fuentes, que tenemos muchísimas cosas, se pueden mantener, pero siempre, pues bueno, teniendo pues ese cuidadito, ¿no? Para, para poder sostenerlo. Por supuesto, mira, en ese sentido, os traigo aquí el decálogo que el Consejo General de Administración, de, de, de administradores de fincas, a, nos ha enviado a todos los administradores de fincas colegiados a elaborar un decálogo para el consumo responsable de agua, principalmente en estas fechas que estamos sufriendo de sequía. Y bueno, hay muchísimas medidas que se pueden adoptar. Por ejemplo, mira aquí la primera: riego de zonas verdes, pues se recomienda regar con agua eh, que no sea potable, plantas que no requieran mucho riego. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo: si miráis para allá, uh -huh. tenemos toda la urbanización, toda esta ala de la urbanización plantada con lantana, que es una planta que no requiere mucha agua, con lo cual estamos contribuyendo a que el consumo de agua sea responsable. De de acuerdo, luego, pues, eh, por ejemplo, eh, eh, que los eh, propietarios estén eh, informados de las medidas de ahorro en sus viviendas, que las lavadoras las pongan llenas, los lavavajillas llenos, que dejen los grifos cerrados, que cuando van a usar las instalaciones de la comunidad como piscina, eh, pues eh, se duchen antes para que el agua de la piscina esté limpia y no haya que mantenerla, no haya que renovarla tanto, que mantengan los grifos de las duchas cerrados. Uh -huh. Todo este tipo de, de actuaciones, pues nosotros a través de las comunicaciones que hacemos y de las medidas concretas que adoptamos, pues contribuimos a que en esta época en la que estamos de sequía, pues funcione todo mucho mejor y se haga un consumo responsable del agua. Hay muchas más medidas. Mira, escoger las plantas, que el riego sea, como digo, automatizado, que se controle el tiempo de riego, que el agua de la piscina se mantenga limpia con un sistema de depuración muy controlado para que sea lo más efectivo posible, eh, que se eviten las fugas, que eh, se esté constantemente pendiente de que las tuberías estén en, en buen estado de funcionamiento, todas las instalaciones, optimizar el sistema de filtración. ...hay muchísimas medidas que se pueden adoptar... ...y que intentamos adoptar los administradores de fincas... ...para que todo funcione bien". Desde luego y Pilar, la tranquilidad que tiene que dar... ...para una presidenta, para una comunidad, para unos vecinos... ...el tener pues bueno, vuestra urbanización pues en manos ¿no?... ...de, de un administrador de fincas de estas características. Sí, la verdad es que sí, nosotros hemos hecho siempre un tándem... ...porque también hay más personas que trabajan... ...pero siempre hemos ido de la mano, sin problemas muy buen ambiente, en toda la gente que colabora... ...pero sobre todo, la señora administradora fundamental, el mantenedor, la gente que colabora y yo que estoy en medio. Yo estoy pendiente, estoy felizmente jubilada y bueno, pues me gusta porque hay que envejecer activamente. Mira, nos estaba comentando a la administradora que son pues, bueno, muchas las cositas que tenemos que tener, sobre todo pues mirando este decálogo ¿no? de, de ahorro de agua, que nos estábamos pues, bueno, hablando fuera de cámara, que como bien nos está diciendo, pues bueno, el tema de piscina, de fuentes y tal, desde la, los vecinos, ¿no? desde la presidencia, pues también estáis teniendo mucho cuidado con ellos. Con el tema de que bueno, habéis mantenido todo el agua de la piscina durante el año para no tener que cambiarla, eh, fuentes, riegos. Efectivamente, hay una fuente, el, la piscina, mh, a pesar de las condiciones que ha habido por una serie de circunstancias, se ha mantenido. Eh, hay una fuente para los niños que se ha decidido tenerla cerrada, hay una catarata que también se ha decidido tenerla cerrada, que embellece, pero bueno, colaboramos. Tenemos un socorrista que se ha elegido porque es un chico muy comprometido y está muy pendiente siempre de los grifos porque nos olvidamos a veces o están malas condiciones comunicas y en la medida que podemos colaboramos todos uh -huh. vamos a comentarle a la gente dónde nos encontramos con urbanización cuántas personas más o menos habitan por aquí pues ¿Eso, bueno eso no lo puedes decir mejor Ana o bueno. da igual, eh, eh, hablando, lo puedes da decir, igual. pues mira esta urbanización <laughs> se llama Vela Mayor uh -huh. y te, somos 120 apartamentos por lo tanto somos 120 propietarios pero luego se alquilan luego vienen ya no ya no hemos hecho mayores ya hay muchos niños ya esto se ha multiplicado ...esta urbanización ahora mismo puede haber... ...en un pleno fin de semana... ...a lo mejor aquí 500, 700 personas, una barbaridad... Uh -huh. ...sí, sí, por ejemplo hablando... 120 apartamentos... eh. Uh -huh. ...una media de cuatro, echa la cuenta... ...una media de cuatro personas, echa la cuenta cuánto salen". Y bueno, hay gente y vecinos que vemos que son muy cuidadosos... ...porque la verdad que hemos ido paseando por la, por la urbanización... ...y está todo muy cuidadito, ¿eh? Hombre, sí, <laughs> se intenta que todo el mundo colabore... Todo el mundo no colabora, pero se intenta que colabore y la gente además, como está viendo, evidente, o sea, con la evidencia de que se está cuidando, pues oye, también eh, lo hacen ellos. O sea, pues supongo que bueno, eh, todos a una todos a una <laughs> desde luego Ana cuando la gente eso ve no los vecinos que está todo tan cuidados pues bueno hacen yo creo que más esfuerzo no porque todo esté bien y vivir pues bueno en la armonía ¿no? que, que están viviendo aquí en esta urbanización sí por supuesto cuando una comunidad funciona bien todos los propietarios contribuyen a ello sienten su urbanización bonita siempre hay algún problema algún fallo que se susana lo antes posible pero cuando todo funciona bien y se ve que la organización está cuidada todo el mundo contribuye a, a que se mantenga en ese buen estado en ese sentido yo puedo decir que creo que los vecinos de esta urbanización tienen una organización en unas condiciones óptimas, creo que se sienten a gusto, por lo menos eso intentamos, tienen muchísimos servicios, tienen pádel, chiringuito, piscina, juegos infantiles, entonces bueno, se dan muchos servicios para que pasen unos días de vacaciones, que fundamentalmente es una residencia que, que estén a gusto. Te voy a hacer la pregunta inversa, antes te decía, pues bueno, que, que busca ¿no? la gente cuando se quiere adherir ¿no? a una administración de finca, ¿cuáles son los principales problemas que os encontráis vosotros cuando llegáis a, a una de las fincas? Eh, mira, eh, hay que diferenciar las administraciones de fincas de vida cotidiana, que es primera residencia, con la segunda residencia, como es esta, porque la segunda residencia, que es de la que te hablo más, porque es la zona en la que estamos. Eh, normalmente los vecinos vienen en periodos de tiempo muy cortos, entonces tiene que estar todo muy a punto en verano, porque en verano una persona que viene una semana a veranear y falla algún día para ella es importante, porque es un día de sus vacaciones que no está disfrutando. Entonces bueno, tenemos que tener todo muy preparado, se, el, el trabajo se concentra mucho en determinados meses y tenemos que tener una capacidad de respuesta muy rápida. Tenemos que poder solucionar los problemas que ocurren de manera inmediata uh -huh. para que el vecino pueda disfrutar de sus vacaciones bien. Desde lo que sí. Pilar, ¿cómo se vive por Islantilla? Bueno, pues yo disfruto <laughs> mucho porque como ya estoy jubilada, vengo mucho. Y, y la verdad que aquí se está y ahora con perdón mejor porque hay menos gente. Cuando hay mucha gente. <laughs> es un poco locura. ¿no? To, como, cuando hay mucha gente no. Pero muy bien, muy bien. Estupendamente. Así que recomendamos a la gente que nos están viendo ahora mismo de toda la provincia y también de fuera de ella que se venga por Islantilla. Venirse ¿no? a Islantilla, pero vamos a ver, en su medida, ¿eh? En su medida. En su medida. En su medida. Y respetándolo todo siempre. Siempre todo. Desde no. luego que sí pues. Ana Pilar, muchísimas gracias por atendernos y esperemos eso, que sea mucha la gente que se pase por Islantilla, tranquilito y relajadamente a disfrutar pues de este entorno paradisíaco que tenemos aquí en la costa occidental de Huelva, así que ya sabéis, veniros por Islantilla, tenemos buenas administraciones de finca, tenemos muy buenas fincas, muy buenas urbanizaciones para disfrutar de este verano. Muchísimas gracias, Beni, Por supuesto que hay buenísimas fincas allí, buenísimos administradores de fincas, como también nos lo acaban de demostrar. Por favor, vamos a ahorrar algo, vamos a cerrar los grifos mientras nos duchamos, mientras nos lavamos las manos, que el agua es oro, es oro líquido. Muchas gracias, Beni, Nosotros nos vamos a ir de nuevo un par de minutitos a publicidad. No, ay, perdón, perdón, perdón. Uy, es que yo aquí con la naturaleza hoy me estoy volviendo loco. Que no, que está mi compañero Daniel Jerez, que sigue allí. Daniel López, buenas tardes, Andan. Oye, tú no te has puesto bañador, no te has quitado ni la camisa porque mi niño siempre impoluto en la piscina de Jerez del Almendro. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Tamara, buenas tardes. Por fin te puedo escuchar en condiciones, por fin puedo hablar contigo, pero bueno, un problemita eh, técnico, no pasa nada porque nosotros somos profesionales y lo arreglamos del tirón. Mira, hoy no me traigo camisa porque entre una cosa y otra, pues al fin y al cabo no te da tiempo a quitártela. Mi amigo, mi compañero Emilio, seguro que lo podría haber hecho a la perfección. Pero mira, nos hemos trasladado ahora a las piscinas de, del almendral. Unas piscinas que gozan, que disfrutan los, los asociados porque pertenece a una asociación y está con nosotros su presidenta Jenny Chernichero que nos va a contar un poco sus actividades y demás porque está la piscina ahora mismo a rebosar. No sé si tú la ves, Tamara, pero vamos, aquí están los niños pasándoselo en grande. Vamos, que es que no me tiro el agua porque es que no vengo a propio vestido, pero ahora Jenny nos va a contar. Muy buenas tardes, Jenny. Buenas bienvenido tardes. al Sol del Sur. Igualmente. Eh, bueno, cuéntanos un poco cómo es la dinámica de esta piscina, las actividades que realizáis, desde cuándo lleva esta piscina asentada aquí en el barrio del Almendral. Pues esta piscina lleva desde 1980, eh, la compraron. ...parte de, lo, de los dueños de, de los pisos del Almendral... ...aunque hoy en día... Mmm, ...forma parte de la piscina... ...todo el que compre una acción, una participación diríamos... Y, ...y vienen de todas las partes de Jerez... ...no es necesario ser vecino ni nada... ...porque esto no forma parte de la comunidad del Almendral... ...esto es un club privado... ...que tenemos actividades socioculturales... ...y eh, por ejemplo... ...tenemos agua allí en invierno y en verano... ...en invierno lo hacemos en, en, en seco, sin utilizar las piscinas... ...y en verano en la piscina, los cursos de natación... ...luego hacemos fiestecitas para los niños... Eh, ...nuestra siempre ha sido muy importante la fiesta de la espuma... ...la fiesta de la espuma, la, la fiesta de los castillos hinchables... ...que lo hacemos en esta piscina grande, donde donde lo, donde disfrutan tanto los mayores como los pequeños con los monitores que, le, que se ponen y luego hacemos también fiestas y eh, vicencas, temáticas, para fuera con música y demás, y la hacemos fuera de las de la piscina, en la parte de las instalaciones del bar. Bueno, en lo total, un lugar de encuentro y diversión. Es un, es un lugar para divertirse los tres meses o los cuatro meses de verano. Y pasarlo aquí bien. Ahora tú te has puesto el pelo a juego del agua, ¿eh? Para no, 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 ¿eh? no, no, no. <laughs> mimetizarte con el ambiente. No, no, me gusta pero, mucho, pero... pero... bueno, vamos a entrevistar un poco a los usuarios, a los asociados, Por supuesto. para que nos cuenten cómo son las vivencias y cómo pues, hace estos días. Los que, de... se... los que quieran pueden hablar y decir lo que... Porque esto lo formamos entre todos lo que venimos a pasar el verano aquí bien y a gusto. Las quejas que tengan, pues yo intento solucionarlas junto con la Junta Directiva. Lo mejor posible eh, y pasarlo lo mejor posible así, los cuatro meses. Eso consiste, ¿no? Al fin eso, al cabo, en eso consiste en lo que es la, la vida. vida. La vida. Así. Bueno, pues muchas gracias por atendernos, Jenny. Y vení cada vez que os dé la gana, cada vez que queráis, soy bien recibido. Y espero que disfrutáis este día. Muchas gracias. ¿Eh? Tamara ha escuchado, ¿eh? Que te puede venir cuando quieras. Así que si. Para el día que tú vengas, me baño contigo. ¿Te parece? Sí. Vamos a preguntarle un poco a los niños y a los, a los mayores cómo se lo están pasando aquí en la piscina. Hola, buenas tardes. ¿Tú ¿Cómo te llamas? Neymar. Neymar. ¿Y tú? Martín. ¿Desde cuándo lleva viniendo a la piscina? Eh, desde ahora. Desde ahora, ¿no? Hoy a venido por primera vez. No, sí. no. ¿Sí? ¿Estás sí. venido por primera vez hoy? No. ¿Cuándo viniste por primera vez? Eh, sí, hace hace tiempo. tiempo Ah, es tu cumpleaños. ¿Le podemos, no cumpleaños. ¿Le podemos cantar cumpleaños? No. Hace siete años que venimos. Oh, venga. En una. Bueno, pero entre todos, ¿eh? Sí. No me dejéis sola, Venga, sí. vale. Una, dos y tres. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, venga fuerte. Te deseamos todos cumpleaños feliz. Un aplauso. Mira Tamara, hasta un cumpleaños y hoy. Muchas gracias ¿eh? por atendernos. ¿eh? Muchas gracias. Estamos en directo ahora mismo. En directo. Vamos a preguntar, por aquí Tamara, con nuestro amigo Sergio, y mira, mira el color que tiene el agua, con el calor que hace hoy en Jerez, que está, vamos, está todo el mundo, un saludo a la cámara, un saludo a todos, mira, un saludo, estamos en directo aquí desde Telejerez, desde Azahara de Comunicación con nuestras televisiones. Y mira Tamara, todo el mundo saludándote, ¿eh? Para que veas, todo el mundo. Vamos a acercarnos por aquí para que lo, los mayores nos cuenten un poco cómo se está viviendo este día de piscina. Mira, vemos aquí también a su abuela. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Fantástico. ¿No? ¿Qué trazo, no? Hombre, en el agua un poquito mejor pero acabamos de... Pues ya sabes lo agua. que tiene que hacer, quitarte la camiseta no, y... No, acabo, y acabo, acabo, acabo de estar en el agua. Ah, venga, porque... <laughs> Con el nieto. ¿Hasta todos los días aquí? No, no, venimos un par de horitas y ya después a la hora de comer nos vamos para casa. Sí, ¿no? Sí. No comes aquí. No normalmente, como aquí. Por ahora no, por ahora no. ¿Vivís por aquí cerca? Sí, sí, vimos andando. Qué sí. bien, qué bien. ¿Usted cómo está? ¿Cómo está, está pasando sí, el día? Fantástico aquí con mi niño. ¿qué edad tiene el niño? <laughs> el ¿Qué niño tiempo tiene? 14 meses. Ya ves, un añito y poco. Sí, un muñeco. ¿Eh? un muñequito. Para <laughs> que disfrutéis un día de piscina fantástico, ¿vale? Sí, Venga, bien. muchas gracias. Vamos a seguir por aquí, Sergio, si no te importa, mira, vamos a coger por aquí esto. ...mira los, los niños porque vemos también... ...que la piscina tiene diferentes profundidades... ...desde las más cortas hasta más longitud... ...para que puedan practicar el nado... ...una piscina enorme de, vamos aquí yo de verdad Tamara porque me ven con es largo vale Dani me oyes Dani no me oye Dani no me oye Dani ah sí me oye que nos vamos que gracias por enseñarme esta super piscina sí del te barrio escucho. del almendral de Jerez muchísimas gracias de verdad la próxima vez no me engañes y trate el bañador no me engañes más eh, Dani no me engañes más que te veo y no te veo <laughs> muchísimas gracias de verdad oye hemos, hemos cantado antes el feliz cumpleaños de ese niño y tengo que felicitar también a mi, a mi sobrino el mayor que Cumple 19 añitos hoy, mi sobrino Hugo, que te quiero mucho, mi vida, que feliz cumpleaños. Ahora sí, ahora sí, nos vamos a ir un par de minutitos a publicidad y enseguida estamos de vuelta, no se muevan. Las 13 y 46 minutos, continuamos en directo. Yo sigo aquí, la mar de bien, al igual que mi compañera Rosa Pérez, que sigue estando la mar de bien, nunca mejor dicho, en la playa de Matalascaña. Nos han contado antes, Rosa, un montón de cosas interesantes, una buena apuesta del Ayuntamiento de Almonte. Sígueme contando más cositas. Pues sí, Tamara, continúo aquí a pie de playa, ya se va notando el calorcito que estamos... Sopesando en la playa de Matalascañas, y vamos a cambiar un poco de registro, aunque vamos a seguir haciendo protagonista este núcleo costero. Y vamos a hablar de la programación cultural veraniega que presentan desde el Ayuntamiento de Almonte. Y para hacerlo, me acompaña la concejala Pepa Faraco. Muy buenas, Pepa. buena, Pepa. Buenas, Rosa, ¿qué tal? Desde luego que estamos bien aquí disfrutando de esta playa en la que apetece zambullirse de un momento a otro. Bueno, me gustaría que me contaras, Pepa, como concejala de cultura, qué verano cultural nos espera por delante aquí en Mata las Cañas. Bueno, pues mira, quiero contar que eh, teniendo en cuenta los medios de los que disponemos, hemos intentado eh, ofrecer hacer una oferta tanto de espectáculos de artes escénicas como de cine. Ahora contaré un poco más sobre eso. ...pues que haga disfrutar a todos nuestros veraneantes... ...una oferta de calidad, también variada... ...tendremos un poco de danza, de circo... ...de música y intentando siempre... ...bueno quiero decir perdón que todo va a estar concentrado... ...la programación de artes escénicas en el Balcón del Atlántico... ...que por condiciones técnicas que requieren los espectáculos... ...es el sitio idóneo de Matalascaña para hacerlo... ...y que por otro lado... ...las actividades de cine se van a hacer en la orilla de la playa. Eh, ...te puedo contar un poquito así... como ...brevemente podemos dar algunas pinceladas... ...brevemente te diré... ...que vamos a tener a partir de mañana ¿vale?... ...que empieza la programación desde mañana, eh? mañana... ...desde mañana hasta el 24 de agosto... ...que van a ser unos cuantos espectáculos... ...de artes escénicas... ...el primero circo... ...después vamos a tener un espectáculo de danza contemporánea... ...como he dicho antes... <laughs> ...vamos a tener también... <laughs> ...música, un poco para todos los gustos... ...y hacemos hincapié en que es una programación... Familiar, para todos los públicos, gratuita y hasta completar foro ¡Qué maravilla, Pepa! Y bueno, y desde el ayuntamiento, no os pregunta obligatoria, por supuesto. ¿Qué pretendéis conseguir impulsando esta maravillosa programación cultural? Bueno, pretendemos conseguir que nuestros veraneantes y todas las personas que se acerquen a nuestra Mata a las Cañas, que quieran venir, tengan esa oferta de la que disfrutar, mm -hmm. que enriquezca pues su verano, su ocio y su cultura. Y no se me puede olvidar que, como te he dicho antes, tenemos también una programación durante esos dos meses de verano uh -huh. de cine en la orilla, bastante variada, con películas de carácter eh, familiar también. Bueno, supongo que una cita que también está dedicada a todos los públicos para que puedan disfrutarla de manera gratuita, si no me equivoco. ¿no? Siempre, sí, siempre van a ser gratuitas, como sí. te he dicho antes, hasta completar aforo. Uh -huh. Bueno, ya estamos viendo, eh, hablábamos antes, Pepa, de toda toda la afluencia que hay aquí ya en la playa, esto es solo el inicio, esperamos una gran respuesta, por supuesto, por parte de la población a esta, a esta jornada. Por supuesto, me encantaría invitar a todos los ciudadanos, a todos los visitantes, a que contemplen la posibilidad de disfrutar con nosotros de esa programación. Estupendo, pues muchísimas gracias, Pepa, por desgranar. A vosotros. Bueno, pues aquí nos apuntamos desde ya, desde mañana 12 de julio, nos lo marcamos en el calendario, empieza una maravillosa programación cultural veraniega en la playa de Matalascaña. Vamos a disfrutarlo, vamos a vivirlo, por supuesto, de la mano del Ayuntamiento de Almonte. Compañera Tamara, te he perdido. Pero ha sido un placer, como siempre, no. acompañarte una vez más capitaneando este maravilloso programa Al Sol del Sur y trayendo toda la actualidad veraniega hoy aquí en la playa de Cañas. que ya lo sabemos, nos apuntamos que mañana ya ya mismo empezamos con la cultura por todo lo alto. Pues muchísimas gracias, compañera Rosa, a ti, a la concejala de cultura del Ayuntamiento de Almonte, esa programación cultural estival que ya está programada y que arranca con un montón de actividades para todos los públicos. Nos vamos directamente un salto. No, no. No nos vamos. Ah, vale, 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 que nos quedamos aquí. Bueno, les voy a presentar yo a nuestra última invitada. Ella es historiadora, ella es periodista y la conocen ustedes de sobra. Mari Paz Díaz, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Tamara. Muchas gracias por estar aquí. Son las 2 menos 10 de la tarde, si no me equivoco lo miro exactamente. 2 menos 10 de la tarde, hace calor, es la hora del zumito de cebada, es la hora de las aceitunitas. Y sin embargo, aquí está con nosotros. Muchísimas gracias, de verdad. Vamos a hablar de estos 80 años de aniversario, ocho décadas, no hemos estado antes con el alcalde de Palos, con la directora de la sede de, de la Rabia de la Unía, con el rector. Y ahora para finalizar, pues con, con la persona encargada, artífice de esa exposición que encabeza esta sede preciosa, este, este lugar idílico de la provincia de Huelva, esa exposición que hace un recorrido por estos 80 años de los cursos de verano de la Unía. Bueno, pues yo decir lo primero que realmente aquí hace una temperatura ideal. idónea, ideal, estamos estupendamente. Y la verdad, que, que a toda la gente de Huelva que quizás pasa de largo por aquí por la Rávida le invitaría a que se acercara, a que paseara por aquí, porque realmente es un lugar precioso, mágico y. Cargado de historia, como sabemos, y ¿eh? de historia un poco esa ha sido mi labor dentro de la exposición, que debo decir que la ha materializado todo el personal de la Universidad Internacional de Andalucía claro. y la verdad, bueno, pues se encuentra muy cerquita de donde estamos, en todo el paseo del Monasterio de la Rábida y han realizado una labor estupenda. Es una exposición basada en una investigación llevada a cabo por los 80 años que tiene ya esta universidad, 80 años de sus cursos de verano, y debo decir que debemos sentirnos muy orgullosos de estos cursos, pero también de toda la universidad y de eh, la labor enorme que han realizado durante ocho décadas. Efectivamente, la universidad nacía a raíz de sus cursos de verano que se inauguraban por primera vez el 1 de septiembre de 1943, justo donde nos encontramos en el patio mudéjar del monasterio de la Rábida y a partir de ahí fue configurándose esta universidad que hoy en día es todo un referente a nivel internacional. Hoy forma parte de la Universidad Internacional de Andalucía, como sabemos, junto con la sede de Baeza, de Sevilla, Málaga y bueno, pues es todo un referente porque está abierta todo el año, no solo tiene cursos de verano, sino también programas de posgrado, pero este año, 2023, estamos conmemorando eso, 80 años de un sueño universitario, que es el título que reza esa exposición que invito a la gente a que venga, a que se dé un paseo por aquí por el Paraje de la Rábida y disfrute de esas fotografías e imágenes que nos van a trasladar a esa evolución histórica que ha tenido esta sede. Lo, ¿Cómo lo ha hecho Maripaz? ¿Lo ha dividido por tramos, por décadas? ¿Cómo lo ha hecho exactamente esa exposición? Que yo he tenido el privilegio de ver ya, ¿eh? pero quiero contársela a la gente. Bueno, pues eh, efectivamente, a la hora de organizar la exposición se ha, bueno, pues se ha dividido en diferentes etapas. La primera etapa de la universidad surge justo con el inicio de los cursos de verano, como decimos, 1943. Esa primera etapa se va a desarrollar justo... Hasta el inicio de la transición democrática, hacia 1973-74, que es cuando hay un cambio de director de los cursos, porque eh, bueno, a nivel general se conoce que el impulsor no solo de los cursos de verano, sino también de la universidad en sí, fue Vicente Rodríguez Casado, que fue la persona que dirigió los cursos durante. 31 años. Los primeros 31 años de esos cursos de verano fueron dirigidos por Vicente Rodríguez Casado. Él se va a mantener hasta 1973 y esa sería esa primera etapa de eh, esta universidad que... Bueno, pues fueron los inicios y debo decir que ninguna edificación que vemos aquí en aquel momento existía. Claro. Como curiosidad, comentar que las clases en aquel momento, en aquellos inicios, se impartían dentro del propio monasterio, porque aquí no existía. Se va a construir lo primero, la parte de la residencia en sí, de la sede ravideña. Eso se va a empezar a configurar justo el año que ya se oficializa la creación de la universidad, de 1944, es cuando comienza ese proyecto. El artífice va a ser Francisco y se va a inaugurar oficialmente la residencia en 1947. A partir de ahí va a haber otros momentos de ampliación de la sede, por ejemplo en 1967. Bueno, pues ya se va a poner el paraninfo, se van a crear las primeras aulas. Fijaros que desde 1943 al 67 no va a haber aulas aquí, sino que van a ser en el monasterio donde los alumnos que llegaban de toda Hispanoamérica, catedráticos de toda España, bueno, pues allí van a impartir las clases. Y luego va a haber ya otro momento mmm, bastante importante en 1974, que es cuando se triplica la supervivencia... Superficie de la, de la residencia de la sede ravideña de la universidad y llega a configurar bueno pues tal y como la conocemos hoy en día en torno a este patio central y en torno a este paraje tan tan maravilloso. A partir de ahí hay más etapas, pero bueno, tampoco. Increíble, increíble, <laughs> me encanta estar al lado de una historiadora porque se aprende tanto, tanto. hasta cuándo Maripaz podemos ver esa exposición. Bueno, pues va a estar durante todo el mes de julio, que va a ser el tiempo, el espacio en el que se desarrolló los cursos de verano de este año. Debo decir que bueno que a partir de 1994 es cuando la universidad entra a formar parte de la internacional y eso también pues ha permitido que eh, esta universidad se consolide tenga una gran proyección y se haya bueno pues ido configurando tal y como la conocemos hoy en día gracias a todo el personal de la unia y a tantas y tantas personas que han pasado por esta sede un millón de gracias, Maripazia por haber estado con nosotros, por poner casi el puntito final a este programa especial que hemos hecho desde aquí, desde esta sede de Santa María de la Rábida y haber informado un poquito más a la gente de esa pedazo de exposición que se va a poder disfrutar aquí en la sede. Un millón de gracias, de verdad, por haber estado con nosotros. Nada, muchas gracias. Invitar a la gente rápidamente, que sé que hay poco tiempo, a que se pasen y verán imágenes como, por ejemplo, paseando por aquí por las clases a José Saramago, a Rafael Alberti, a Nuria Sper, a tantas y tantas personas como han pasado por esta sede a lo largo de 80 años. Gracias Bien. Vosotros, un millón de gracias, de verdad. Qué placer, qué placer saber un poquito más de historia y qué placer irnos, irnos ahora para terminar a la playa de la Antilla con nuestra compañera Rosa Mayal, que está ahí acompañada de nuestra compañera Cámara Lili. Qué fresquita está ahí al pie de la orilla, Rosa. Pues aquí estamos, Tamara, otra vez en la playa, en la playa de la Antilla, como tú bien has dicho. Porque bueno, para despedir este programa siempre tenemos que dar un poquito de envidia. Y qué mejor que la playa para eso. Eh, ayer fuimos a una playa que está un poquito más concurrida. Esta por lo que veis a mi espalda parece que tiene muchísima gente. Pero en realidad se ven más huecos entre la sombrilla más... está como un poquitito más tranquila dentro de lo que cabe con el calor que hace que todo el mundo aprovecha para mí. Y bueno, vamos a darnos una vuelta por aquí, como siempre, para ver pues quién se anima a contarnos qué está haciendo. Eh, ...este día... Hola. ...hola... ...buenas tardes... ...¿qué tal, cómo estáis?... ...bien, aquí pasando unos días en la playa... Muy, ...muy bien, muy fresquita... ...¿de dónde venís?... ...yo vivo en Madrid, pero soy de Sevilla... ...de, de bien lejos, pero claro... ...a la playa es una cita sí, a la que no se puede está, faltar... y se está de lujo en la Antilla... ...llevamos aquí 38 años ya veraneando... ...38 años, entonces me imagino que tendrá usted residencia... ...sí, sí, por supuesto... ...bueno, de familiar con mi madre... ...¿ella es su madre y ella?... ...una íntima amiga también de aquí de Los Chales... De... Bueno, ya de la familia, ¿no? Después de 38 sí, pues, años... Somos prácticamente, después de tantos años, casi familia, sí, que es verdad. ¿Y usted, usted es de aquí, de Lepe? No, yo soy de Sevilla, pero vivo en el extranjero. Ah, vive en el extranjero? ¿Dónde? Sí, en Alemania. ¿En Alemania vive? ¿Y viene usted, lo mismo, todos los años aquí a...? Desde eh, hace cuarenta y tantos años. Pues fíjate, tenemos aquí a... a tu... Bueno, pero usted es de... ¿de dónde me ha dicho? De Sevilla. De Sevilla, o sea, sevillana de, de las que no fallan a la cita de aquí... Y. Ah, señora, 85 años, ¿eh? a ver, vamos a preguntarle a ella, es verdad. Con 85 años. ¿Cuántos años lleva usted viniendo a la Antilla? Llevo pues pues, ya 38, 38 años. 38 también sí, como su hija. Pero yo estoy muy playera, vengo mucho. Yo también, ¿eh? yo espero, espero seguir siempre playera y bueno, usted se sigue bañando en el mar y todo. Usted lo viene a disfrutarlo, ¿no? Estupendamente vivo en Sevilla, pero vengo todos los fines de semana, en invierno. En invierno también, Para la pesca, para hacer deporte y eso. Y ahora... Pues estoy ya hasta septiembre. Vamos, que usted es playera, playera de las de verdad, con, con pesca, o sea, usted ha participado en la pesca, ¿ha pescado usted o participa sí, en esas actividades? Sí, pero no he participado en concursos, yo soy más de deportes, en deportes sí participo mucho, pero ahora ya. Ahora ya tranquila, veranea aquí en la playa, ¿no? Muy tranquilita y muy bien. Venga. Bueno, pues eh, nos vamos a ir despidiendo. Porque se hace ya la hora del programa. Entonces nada, yo voy a aprovechar para probar el agua, no como ayer que me arrolló una ola si quieres. Pero, pero bueno, ya que estamos voy a despedir, ¿no? Voy a, voy a darle envidia correspondiente muy bien, muy bien. y voy a probar aunque sea un poquito los pies para irme de aquí con... Con los pies fresquitos. Hombre, claro que sí, a ver, a ver. Rosa. ¿Cómo está el agua? ¿Está buena? Bueno. Rosa no me escucha, pero seguro que el agua está de escándalo. Y es que el Antillas está muy bien, el Antillas está estupendamente. ¿Cuántos veraneantes, cuántas personas que llegan de fuera a disfrutar de nuestras playas, de nuestra tierra, de nuestra provincia, de Huelva y Cádiz? Gracias de verdad por haber estado ahí un día más. Hemos estado hoy de celebración, hemos tenido un al sol del sur de lo más especial. Mañana continuamos con mucho más y mejor. Muchísimas gracias, que tengan un buen día. Hasta mañana.